Muy buenas noches. En un nuevo programa y nueva edición de Coaching Gol Radio, en esta que es su radio y además en un nuevo programa, el segundo, de Camino a la Ryder. Vamos de camino a la Ryder y vamos a ver si conseguimos llegar. Nos quedan 13 meses, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Me he traído, como siempre, a dos personas o a tres, ¿eh? Esta vez dos, y voy a presentar primero a Karina Espera, que es una habitual de estos programas, porque es más guapa que tú, Rodrigo, no lo puedo evitar. Hola, Karina, ¿qué tal? Bien, encantada de estar de vuelta sumándome al equipo y con nuevos colegas. Efectivamente, el nuevo colega y copresentador de esta historia y coliante en esta historia, que ha sido el que la ha liado para que nos vayamos a la Ryder, Rodrigo Camargo, nada más y nada menos. ¿Qué tal estás, amigo? Muy bien, aquí desde Colombia, disfrutando un gran clima, disfrutando una gran tranquilidad de fin de semana. Acabamos de pasar con un día festivo, empatamos con un sábado y un domingo, jugamos golf, estuvimos muy descansados, muy tranquilos y listos para abocar esta nueva semana. Qué rico conocer a Karina, qué rico que pertenezca a este programa. Siempre hemos querido la participación de las mujeres porque es el complemento espectacular para todo este tema del golf y más aún cuando nos va a enseñar, porque realmente tiene mucha más experiencia que yo y que nosotros dos. Ya van a entender los escuchas de este programa a qué me refiero. Bienvenida, Karina, qué rico tenerte con nosotros. Brindo por Karina, que me he puesto un Rioja de Reserva que me han regalado y me lo voy a ir bebiendo mientras que hablo con ustedes, ¿eh? Qué mal ahí, Mariano, que no, por la tecnología no puedes compartir. La siguiente que estemos juntos, que será en la Ryder, si Dios quiere, si no antes, nos lo tomamos. Me llevo una botella de reserva de Rioja y os va a gustar, además. Eso, que los vinos españoles son una exquisitez. Oye, tú tienes experiencia en la Ryder, una experiencia que nosotros no tenemos, pero además experiencia en muchos otros torneos. Tenemos ahora el PGA Championship, hablábamos antes de empezar de que viene la President Cup también y que vas a, ya tienes las acreditaciones para ir. Pero cuéntanos tu experiencia el año pasado en tu primera Ryder. Exacto, el año pasado fue la primera y fue toda una emoción la previa de decir, bueno, pedimos a ver si nos dan acreditaciones, nos acreditaron, estábamos felices, llegamos y nos encontramos un universo totalmente diferente a lo que eran todos los torneos de golf que ya habíamos estado en mundiales, acreditados como prensa, después en varios torneos diferentes, siempre de Olimpiadas. También en el Open Championship en St. Andrews. Entonces ya teníamos experiencia de un montón de torneos, pero lo que se vive en la Ryder no se vive en ningún otro torneo. Es un mega, mega, mega evento. La verdad que este que fue en Minnesota fue increíble. Y son carpas gigantes, olas de personas de 250.000 participantes, gente que va a alentar a sus equipos. La gente lo vive distinto, se disfraza, se personifica, organizan cantos, slogans, van con cartelería. Por ejemplo, una anécdota, que las puertas abrían a las 6:30 de la mañana y tú llegabas a las 6:15 y ya había colas de 2 kilómetros. Entonces, cuando era imposible llegar a una grada del tee del 1, por ejemplo, si caías a las 8 de la mañana, no había chances de que llegaras a ver absolutamente nada ni que pudieras subir siquiera a la grada porque ya estaban los asientos asignados. De hecho, cuando uno hacía la cola para subir a la grada, te daban un número para que si tú, por esas casualidades, de repente estabas sentado 4 horas antes de que empezaran las salidas. Entonces tenías ganas de ir al baño, con ese número podías ir, te daban 15 minutos de tolerancia para que pudieras ir al baño. No se puede tener gastritis en la Ryder, porque gastroenteritis, porque si no, no vuelves. No, es una locura, es una locura. Yo incluso, la prensa no tiene lugar de acceso ahí en el hoyo 1, solo digamos que la más elite de la prensa, ¿no? Ya la gente que filma y que tiene convenios como networks para filmar durante todo el año con el PGA. Entonces, a nosotros la categoría no nos daba para ingresar a las gradas del 1. Entonces, un día sí hicimos la cola para poder acceder como cualquier hijo de vecino a las gradas
y de repente teníamos 15 minutos para ir a correr, a almorzar rápido a la carpa de prensa y volver, porque si no, entonces te atorabas, te traías un sándwich rápido para no perder tu lugar, porque era rajatabla. Pero es un día agotador, ¿no? Sí, son jornadas agotadoras, no un día, es una semana agotadora. Claro. Porque desde el día uno nosotros llegamos el lunes, nos acreditamos y además agasajan especialmente a la prensa en ese torneo. Siempre, cada año se nos regala un backpack, una mochila. Ah, qué bien. Y este año, por ejemplo, que el sponsor oficial era Ralph Lauren Sport, tenía una mochila hermosa con todo el logo de Hazeltine hecho a bordado. Y es espectacular, te regalan eso ya el primer día, te dan unos vouchers para ir a cambiarlo a la Mega Store y te regalan eso y ya te sentís parte de claro, la Copa Ride. Te han ganado. Entonces ahí oficialmente ya estás acreditado y todo el mundo, todo el que es de prensa, anda con su backpack que se distingue del resto porque el resto no pueden entrar con mochilas, ¿no es cierto? Cualquier participante que vaya a mirar no puede llevar ningún tipo de bolsa grande ni nada que contenga claro, determinadas cosas que son prohibidas para el ingreso. Pero mira que aquí viene la primera recomendación que yo te quiero solicitar, porque nosotros en Colombia estamos organizando un grupo de golfistas que va a asistir a la Copa Ryder, no invitados, sino invitados a participar en una gran excursión, en un gran grupo de golf que esperamos tenga alrededor de 35-40 jugadores que se puedan desplazar. Pero la primera impresión que tenemos es que es un evento pues muy repetitivo, puede ser cansón para la gente y se abre la posibilidad de que se desplacen a unos clubes en París para que puedan jugar al golf. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Sí vale la pena los 3 días de competencia todos los días? Todos y cada uno, porque primero, el miércoles, si no me equivoco, ya no me acuerdo mucho, pero el miércoles es que se hacen los pro-ams y entonces vienen todas figuras súper conocidas. Estaba Horan, este chico de uno de los chicos, Neil Horan, que es muy famoso, cantante. Sí, había cantante, un montón de figuras, el de Ghostbusters, había un montón de figuras, Billy, no me acuerdo cómo es el apellido, pero bueno, Billy Murray, ¿no? Bill Murray, sí. Había un montón, entonces ya ese día es espectacular porque realmente estaba el Phelps, el nadador, había un montón de gente súper conocida de Hollywood, ahora vos que tenés el cartel ahí atrás, Hollywood, viene el caso, y la verdad que es sumamente entretenido porque ahí además podés notearlos como prensa y en realidad la gente, ellos están para el chiveo, entonces ellos interactúan con el público, de repente pegan una papa, como decimos nosotros vulgarmente acá, cuando le pegas mal a la pelota. Y entonces miran al público y dicen, ¿ustedes no hacen eso? ¿Qué se están riendo? Y entonces interactúan y es muy divertido. Entonces, como eso es durante la mañana y toda la tarde, y vos querés siempre ver a distintas figuras, andás loqueando para arriba y para abajo y te recorres toda la cancha y eso te lleva todo el día. ¿Y puedes desplazarte por todos los 18 hoyos? ¿Tú tienes libertad de hacerlo como quieras? Absolutamente, libertad de hacerlo como quieras, lo que sí, hay tanta gente que la verdad que es un torneo que es difícil ver todos los tiros, ¿no? Porque vos de repente le llegas a ver el drive y podés ver cómo hace el siguiente tiro al green, pero cuando querés llegar al green no vas a llegar muy cerca del green porque ya hay gente que está instalada ahí todo el día. Claro. Entonces está, es complicado, pero sí, las patitas te quedan al final del día que ni te cuento, ¿no? Nosotros andamos para arriba y para abajo, es increíble. Pero después, al otro día, empiezan eran los que son foursome y después un tiro cada uno en la tarde, ¿no?
ya ni me acuerdo bien el formato porque emociona tanto, pero ahí va. Y entonces, claro, no estás acostumbrado a ver a los jugadores jugar así. Y juegan bien en equipo, ¿entendés? Y de repente, ponele, en este se veía a Tiger todo el tiempo como uno de los líderes ahí, enseñándoles estrategias de juego y demás. Y es, él era un vicecapitán, ¿no? Era un vicecapitán. Sí, era uno de los vicecapitanes. Sí. Y entonces estaba muy bueno porque es algo que sale de la estructura típica a la que uno está acostumbrada a ir a ver en un torneo de golf. Entonces se hace mucho más dinámico. Claro. Y la verdad que cuando mirás al reloj, se te pasó la hora del almuerzo, no sé qué, ya se hizo la noche y se terminaron los torneos, y se terminaron los partidos. Y vos mirás y el tanteador está súper, ponele, diferente, pero todavía tienen chances de acercarse el otro equipo, entonces ya quedas enganchado para ver cómo se desarrollan los distintos partidos en la mañana. Y eso ya te ¿Cuál fue la mejor jugada que tú pudiste mirar y en qué ubicación estabas? ¡Ah, qué difícil eso! La verdad es que nosotros nos instalábamos bastante en unas gradas que era en el 13, por ahí, que era como bastante clave, porque claro, en realidad en lo que tiene este torneo es que no te podés ir al 18 porque los partidos que llegan al 18 son los menos. Claro. Entonces eso es algo que hay que instruirle a la gente que va a ver. Parece interesante. Se van a necesitar. Ese es el tipo de instrucción que queremos darle a nuestros participantes. Esa, sí. Precisamente la que parte de tu experiencia. Exacto, es eso. Bueno, el que se vayan a un hoyo que sea medio que clave en el desenlace del final de los partidos. No te la podés jugar a un hoyo muy muy al final porque seguramente veas a 5 de los 15, ¿entendés? Y no te podés jugar tampoco a uno muy temprano porque no está picante el partido. De repente viene en All Square, entonces no estás disfrutando realmente. Además podés elegir, yo qué sé, de repente a vos te encanta cómo pega Dustin Johnson su drive y entonces vos sabés que Dustin va a salir en los impares, entonces te vas del 1, te vas directamente al 3 porque querés verlo pegar el drive en el 3, porque en el 2 va a pegar el que esté jugando con él. Entonces está muy bueno. Y bueno, la pareja que era furor era Sergio y Rafa Cabrera, porque Rafa era un novato, como le llamaban, uno que recién estaba jugando por primera vez en este tipo de formato y campeonato. Y bueno, y ardía. Ardía Europa cuando salían Rafa con Sergio. Sí, la verdad es que esa pareja se puede repetir. Rafa ha ganado recientemente el abierto de Escocia y la verdad es que está jugando un buen papel, está muy bien clasificado y puede perfectamente venir también. Y hay un nuevo jugador en liza español, John Rahm, incluso en el PGA Championship aparece también Pedro Larrazábal, con lo cual vamos a tener 4 para jugar esa posibilidad en un torneo que jamás ha ganado un español y casi nunca ha participado un español. Y Little John Rahm, en verdad, seguramente se ha elegido porque fue el que ganó el Del Match WGC, el mundial Del Match, que justamente habla de que es un tipo que sabe jugar matches. O sea, ganó en un mundial con ese formato de juego. Entonces, él sin duda que es un candidato firme para esta Copa Ryder en Francia. Sí, yo creo que sí, que va a ser una de las... El tercer español en liza, eso está claro. Yo creo que va a aparecer como tercer español, además. ¿Y vas a asistir a la Copa Solheim? No, a la Solheim no, pero bueno, vamos a ir a la Presidents. Yo, pese a ser mujer, en verdad me gusta un poco más el golf masculino. La verdad que he ido a ver a las mujeres, pero no me inspira tanto. Será porque me crecí mirando a los hombres, porque en verdad lo que se televisaba mayormente era a los hombres y no tanto a las mujeres ni a los seniors. Entonces, en realidad es como que ahora ya tengo confianza con muchos de los jugadores y demás. Entonces me inspira más y bueno, nos pedimos acreditaciones para ir a la Presidents. Además, al ser ahí en New Jersey, al lado de Nueva York, que va a ser bueno de ir. Y que seguramente esté Emiliano Grillo, capaz que un Johnny Vegas. Entonces vamos a tener algunos latinos por ahí en la vuelta, que también hay buena onda y está bueno participar como prensa siguiéndolos de cerca. Pero ¿qué sabes de la Solheim? ¿Es una multitud parecida a la de la Ryder?
No, no llega tanto. Nunca logramos demasiada multitud de seguidoras. La verdad que los torneos que he ido de Ladies PGA no logran ni cerca a ser como los de la PGA. Y por otro lado, en realidad tampoco hay mucha prensa. Entonces es muy fácil que te den acreditaciones de prensa para todos los torneos de mujeres. Y de hecho, sé que no hay ningún tipo de trabas para pedir prensa para la Solheim. En cambio, ya te digo, la sala de prensa tenía, qué sé yo, fue la más grande que vi en mi vida, la de Hazeltine. Tendría unas 400 personas sentadas. Era increíble. Entrabas y no dabas crédito. Eran carpas que ocupaban, qué sé yo, un club entero de lo que serían cualquiera de nuestros países. No, eran brutales. Y así el dining room y así todo. Era increíble. La logística de ese torneo te deja boquiabierto. O sea, y comedores y comedores y un mega shop que todo el tiempo estaban reponiendo y había colas y colas para comprar cosas que lo más barato salía a $100. O sea, la backpack que nos regalaron a nosotros salía a $250. Es espectacular, es algo que inexplicable. Además, un torneo que mueve un montón de dinero, pero que nadie gana dinero con él. Ningún jugador gana dinero con él, es sorprendente, ¿no? Exacto. Bueno, y ellos, los jugadores comentaban eso, ¿no? De que es como que se sienten un poco que vuelven a sus raíces, a la época que competían en la universidad y demás. Honor. Porque es lo mismo que pasó en los Juegos Olímpicos, si se quiere. Claro. Que no compiten por dinero, sino que compiten por defender un país o un continente. Sí. Oye, vamos a seguir hablando de ello, pero justo después de hacer una pequeña paradita para una serie de consejos. Por cierto, fíjense en el 7º circuito Senior Turismo de Galicia, que tengo aquí la chuleta, que como el nombre es tan largo, se me podía olvidar, que les va a interesar, que vuelve ahora en septiembre y va a tener una final paralela el día 15, 16 y 17 de octubre en el Balneario de Mondariz, donde estaré yo, por cierto, y así les podré saludar en persona. Cuídense y volvemos ya mismo volvemos. Chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el Balneario de Mondariz la final del 7º Circuito de Golf Senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf?
¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Mira, esa sonrisa y esa risa ha sido la que ha empezado con el programa y no la he cortado. Estábamos hablando y estaba diciendo, no me hagáis hablar a mí. ¿Cómo no te vamos a hacer hablar si tú tienes la experiencia que nosotros no tenemos? Y además eres además tienes una risa y una sonrisa magnífica y bellísima. Aprovechémosla. Esto, cuéntanos, ¿qué tienes previsto para estas próximas semanas? De salida me decías que al PGA Championship, nada más y nada menos, a la President Cup. Y que no era lo tuyo la Solheim, estábamos hablando de eso, porque, bueno, a mí sí me gusta ver la Solheim, pero sí es cierto, incluso creo y espero que haya dos españolas, a Zara y Carlota Ciganta. E incluso hay una vicecapitana que estará allí, una española de pro, que ahora no recuerdo su nombre. ¿Cuál será el planteamiento que tienes y cuál será el planteamiento que esperáis como vicecapitanes tanto en Europa como en América? Por empezar por algo, ¿eh? No, lo que les quería contar de la Solheim, o sea, de lo que me ha pasado como experiencia en torneos de Ladies PGA, que hay como muchísimo menos trabas, ¿no? Uno se puede acercar a la jugadora muy sencillamente, la jugadora está abierta a hablar, de hecho con Azara hemos tenido notas y demás, y son sumamente amigables, porque claro, en realidad no están acostumbrados a que haya demasiada prensa, entonces, y ellos saben, y todos los jugadores reconocen la necesidad que tienen de tener prensa, porque gracias a ello es que los sponsors los persiguen y demás, ¿no? De la mano nuestra se le acercan distintas ofertas a ellos. Entonces, en realidad, obviamente, es un terreno que está muy virgen y al cual se puede acceder más fácilmente y que también es sumamente interesante. Digo, me ha pasado estar haciendo, siguiendo un torneo de Ladies PGA y de repente viene una tormenta y la prensa queda en el mismo lugar que las jugadoras, todos esperando a que pase la lluvia y ahí les podés hacer notas. Y eso en el PGA Tour no pasa jamás. Claro, el jugador va a tener su espacio, muy alejado de la prensa. En el PGA Tour te estás sacando los ojos con otros colegas para ver quién le gana la nota a quién. O sea, no es nada sencillo. Y bueno, y eso no se da en el Ladies PGA. Entonces, sin duda que es una experiencia buena. Y de hecho, capaz que iba a ir a la Solheim, pero bueno, al final sopesé, era o la Solheim o la Presidents y la verdad que era tentador que fuera ahí en Nueva York y además que hubiera latinos jugando por el resto del mundo y me gustaba la propuesta de la Presidents y optamos por eso. Bueno, es una muy buena elección. Esperemos que no haga nada el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Porque algo tiene que ver con él. Sí, totalmente. Al presidente lo entrevisté dos veces. Sí, sí, tú también. Soy periodista en Uruguay, yo te conté ya, Marian. No, no, pero es muy interesante, por eso iba atrás de esa opinión. ¿Tú crees que hará algo extraordinario y excepcional Donald Trump? Porque tiene tendencia en los campeonatos de gol a hacer algo raro, ¿no? Sí, tiene tendencia, pero no creo que se mediatice tanto.
Si fuera Europa contra Estados Unidos, sí, pero contra América Latina, contra el resto del mundo, están involucrados África, están involucrados otros continentes que ni le van ni le vienen. Bueno, vamos a ver si no hace alguna de las suyas, por lo menos en Twitter Alguara. Por cierto, una cosa que seguro, porque el hombre es netamente golfista y en verdad le pone corazón al golf, y eso sí, hay que sacarse el sombrero porque ha recuperado canchas que eran irrecuperables, nada más que por la pasión que le tiene a este deporte. Sí, además un hombre que dice que ha hecho trampas, o sea, que cómo será la realidad de su presidencia. Es cierto, eso lo leí, bueno. Increíble. Eso ya no habla muy, muy bien de él éticamente, no. Porque el golf, si hay algo que nos pide, es honestidad. Muchas gracias. La trampa fue grave porque modificó un score en una tarjeta, de manera que, como es el golf, ¿no?, que es una lección de vida, que es un reflejo de la vida, si el hombre fue capaz de modificar un score para ganar un torneo, pues imagínate lo que es capaz. Pensar como cuando agarre los números del país que está liderando. Efectivamente. Oye, ¿creéis que podrá aparecer Donald Trump, por cierto, en París el año que viene? Sí, en París sí. Yo creo que total. Sí, ¿verdad? Sí, porque es un defensor acérrimo y además la Presidents no es la misma pelea que la Ryder Cup. La Ryder Cup es una pelea ojo a ojo desgarradora y realmente, o sea, el festejo del equipo estadounidense en Hazeltine fue increíble, o sea, y te das cuenta de que deseaban ganarlo, pero de una manera que en realidad yo digo que ahí está el diferencial principal, que Europa no vino con la garra que vino Estados Unidos. Estados Unidos vino a jugarse la vida y a ganarlo como fuera. Y eso se veía en el festejo. Terminaron todos llenos de champagne, tiraban champagne para todos los periodistas, a todas las cámaras, a todos. No les importaba nada, era todo un viva la pepa. Todos se sacaban fotos besando a sus mujeres. Era una gran fiesta americana. Y el europeo le faltó más sangre, más ganas de querer ganarlo. Sí, se notó además. ¿Cuántos puntos sacaron diferencia? ¿Cuánto terminó? No me acuerdo, pero fue un disparate de puntos. Sí. Déjame chequear. Pero no fue muy peleada la cosa. No estuvo nada peleada. No, fue una gran victoria de Estados Unidos. Con mucha... Fue una gran victoria, fue una diferencia grande. Sí, con mucha diferencia, efectivamente. Exacto. Imagínate ahora París como escenario, Mariano. Eso tiene que ser un espectáculo, porque ahora los europeos van a ser... totalmente al contrario, la sangre y el calor del deseo de ganar va a correr ahora por cuenta de Europa. Que se agarren los norteamericanos porque les van a dar duro de qué comer. Además tenemos tres españoles, ningún francés, un belga, supongo que sí estará, pero franceses que yo sepa no va a haber ninguno, es una cosa curiosa, ¿no? Porque no hay ningún jugador de élite francés para estar ahí. Ingleses, irlandeses, suecos, pero franceses no va a haber. Yo creo que es el gran momento. Dime. Perdón, terminó 11 puntos Europa contra 17 Estados Unidos. Sí, fue una verdadera paliza. Fue una paliza. Una paliza. Fue una paliza, sí. Sobre todo fue la paliza se terminó de dar en la tarde de... El sábado. Ese fue el gran problema, porque en realidad en la mañana arrancó terriblemente Europa el viernes, perdió los 4 partidos. Entonces ahí ya habían sacado 4 puntos. Entonces a la tarde la remaron bastante bien los europeos, hicieron 3 puntos, con lo cual iba 3 contra 5. Después el sábado... sacaron 2.5 puntos los europeos y 1.5 Estados Unidos. Bien, porque empató Cabrera Arbello y García contra Reedy Spieth. Y ahí sacaron medio punto. Y ganaron. Exacto. Y ahí venían 5.5 Europa contra 6.5 Estados Unidos en una remontada increíble. Entonces ahí llegamos al sábado en la tarde. Y sábado en la tarde de vuelta palició a Estados Unidos y sacó 3 puntos contra 1 que sacó Europa. Ahí quedaron 6.5 Europa contra 9.5 Estados Unidos. Pero todavía había chances de salvarla para el día domingo.
Y el domingo salió todo mal para Europa y todo bien para Estados Unidos en los matches individuales. Y ganó Estados Unidos 4, 5, 6, 7 partidos y Europa solo 4. Y ahí se dio la diferencia de 11 contra 17. Claro, se acabó, efectivamente se acabó el juego. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Seguiremos haciendo especulaciones. Oye, ¿qué vicecapitanes crees que va a tener Europa o creéis que va a tener Europa y que va a tener Estados Unidos? Porque Fury, que está por Estados Unidos, está también el sueco, que no recuerdo ahora el nombre, con muchísima experiencia como vicecapitán y nunca como capitán. Pero ¿de quién se va a acompañar? ¿Algún español? Buena pregunta. Es que no sabemos todavía ni siquiera los jugadores, de manera que menos debemos saber los vicecapitanes. Hay que esperar un poco más de tiempo. Igual definitivamente no van a esperar mucho ellos, porque nos contaban esta vuelta de que ellos empiezan a preparar toda la Copa Ryder con un año de antelación, para lo cual ya tienen que tener claros quiénes son capitanes y vicecapitanes, porque en cada torneo, en los que pueden ver que van a estar la mayoría de los participantes que ya están por posiciones seleccionados, ellos ya van a hacerles charlas de estrategia. Es increíble, o sea, con un año de antelación se empiezan a planear estrategias de juego. Oye, increíble. Nosotros estamos planeando estrategias para París también, o sea que no está mal. Estamos a la par. Exactamente, estrategias de acreditación. ¿Tú crees que podemos contarle a los lectores hoy, un año antes, el precio de las boletas? No te sé decir, ¿sabemos? Está en la página web, está habiendo reserva de las boletas y le parece que son $400, ¿eh? No sé por qué, me parece. 400 días, tenés razón que era carísima. Es muy cara, es muy cara. Hay que ponerse, además, en cola de espera para conseguirlo. Pero se puede hacer ya por la página web, ¿no? Está a la par del Masters Augusta, si salís sorteado. Son 400. Pero Karen, las boletas es una boleta igual para todos, no hay una boleta preferencial, claro, no hay una boleta para un día específico, todo el mundo tiene que comprar la misma boleta, la diferencia está en la inteligencia, como te desenvuelvas dentro de los 3 días. Sí, exactamente, el ingreso es para todo el mundo exactamente el mismo, salvo hay alguna cosa especial, ponele los militares y demás que tienen acceso a algunas carpas especiales para ellos, donde los agasajan de alguna manera, porque viste que en Estados Unidos ellos son muy agradecidos con su fuerza militar. Entonces, en esta ocasión había esas carpas en las que los agasajan distinto a cualquier persona normal. Pero en realidad es eso, tus $400 los podés pasar sentados enfrente de una tele en una de las carpas o moviéndote como loco para disfrutar y desquitar la entrada pagada. Haciendo piernas, efectivamente, preparándote para hacer piernas, bueno. Y madrugando mucho. Lo de madrugar no me preocupa, lo de hacer piernas está claro, que tengo un año y me voy a hacer 18 hoyos 3 veces por semana para no tener problemas. Un momento que no hay band-aids que aguanten en mis pies, porque ya no hay forma, no hay zapato que te quede cómodo. No, claro, es normal, es imposible. La revista Soy Golfista tiene que producir 12 temas distintos sobre el mismo tema, que es la Copa Ryder. De manera que se me ocurre es el primero para el mes de septiembre. Claro. Son 400 y cómo los puedes aprovechar. Ese va a ser nuestro primer informe gracias a tu ayuda. Espontáneo comentario. Muchas gracias, ¿no? Pero es que llámenme y consúltenme las veces que quieran porque realmente, o sea, vale la pena cada peso que pones porque es un deleite todo. Por ejemplo, acá había grupos europeos que se habían ido con singles para cantar singles y era genial. Y tenían una canción para Justin Rose, una canción para Corey McIlroy. Tenían distintas canciones ya armadas y eran alucinantes. De hecho, algunas las pasa Golf Channel. Nosotros tenemos algunas dedicadas porque yo los noté a ellos. Porque eran increíbles, la verdad que fueron, y de repente ponerle en el 1, cuando fuimos a las gradas del 1, era una hinchada competía contra otra, y entonces una grada peleaba a otra, iban y venían, ¿entendés? Las peleas de cánticos, y
Es único, porque claro, uno está acostumbrado a ir a un torneo de golf para escuchar silencio. Y acá si hay algo que no se escucha es silencio. El silencio, fíjate, incluso en las salidas no hay silencio. O sea, piden que les jaleen los jugadores. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. El silencio contra el escándalo, el ruido, la celebración, la alegría. De repente había futbolistas los días que se juegan el programa, había futbolistas y los futbolistas decían, pero no entienden que yo estoy acostumbrado a pegarle a la pelota con ruido, quiero que griten, si no, no le puedo pegar a la pelota. Entonces estaba llorando la risa, porque son cosas que no suceden en el normal jugar. Claro que sí. No, bueno, pues hablaremos de eso, ya estamos sobre el tiempo, hablaremos de ello y seguiremos hablando. Esperamos contar contigo cuando tú quieras, Karina, nos gustaría mucho porque siempre es muy muy agradable y además tienes esa charla fantástica que nos tiene atentos a todos. Y bueno, Rodrigo, ya te han dado artículo para septiembre, no te puedes quejar. Fabuloso, feliz, estoy muy contento. Ya verás, te va a gustar ese primero. $400, ¿cómo utilizarlos? Obvio, ¿cómo sacarle jugo, diríamos, en la jerga uruguaya? Exacto, sí, aquí valdría también. Bueno, que os cuidéis mucho, que muchísimas gracias, que volvemos en 3 semanas. Porque 2 me voy a ir de vacaciones, que ya me ha tocado, e incluso en septiembre me voy a ir otros días también. Pero bueno, esa es otra historia, pero es para daros envidia. Sol, playa, tapas, golf, más playa, más tapas, más golf. De vez en cuando alguna excursión. Me vaya para Nueva York. Ah, bueno, eso es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, es verdad, tienes toda la razón. Pero bueno, de todas maneras, intentaremos conectar contigo para que nos lo cuentes, ¿te parece? Claro, claro. Un buen viaje, Mariano, un buen viaje merecido. Que disfrutes, que descanses, que tengas unas grandes vacaciones. Y aquí te esperamos con toda la fuerza, con que vas a llegar de esa soleada tan espectacular. Muy buen viaje. Volvé con lindo colorcito, que acá tenemos frío y lluvia. Oh, bueno, pues entonces volveré negro, pero no quemado, ¿vale? Cuidaros mucho, señoras, señores, cuídense. Muchas gracias por estar ahí. Karina, Rodrigo, ¿qué os voy a decir? Un abrazo, muchísimas gracias y cuidaros. Hasta el siguiente programa. Chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del 7º circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año.
Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.